Hola, mis amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Soy Francis, bienvenidos a mi canal. Y bueno, voy a tratar de grabar este video sin mucha preparación porque de otra manera no tengo tiempo para grabarlo. Entonces, bueno, en este día les traigo un video donde le quiero compartir algunos perfumes que se han llegado, que se han unido a la colección por diferentes medios, algunos porque algunos intercambios, otro algún regalito y otros que he comprado, ¿ok? Y al mismo tiempo también le quiero compartir algunos perfumes que lamentablemente voy a sacar de mi colección y que por alguna razón que le voy a decir más adelante, entonces sí se van a ir de la colección. Y bueno, también quería compartirle esto en un solo video porque bueno, ya saben que tengo poco tiempo para grabar, estoy subiendo pocos videos y bueno, como ven, sí estoy tratando de subir al menos un video a la semana. Y sí, son dos temas, digamos que podría ser dos videos porque perfumes que han llegado y otros que se van, pero bueno, por la falta de tiempo digo, bueno, lo voy a hacer en un solo video. Y bueno, aquí está. Entonces, bueno, voy a comenzar primero con los perfumes que han llegado. Y primero voy a comenzar con un perfume que fue un regalo muy especial de una persona muy linda que me hizo una sorpresa que yo no me lo esperaba. Es una suscriptora y bueno, hace muy poquito fue mi cumpleaños, el 21 de agosto. Y bueno, esta persona se llama Génesis Ortega y es la chica que ganó el sorteo que hice en mi canal de los 1000 suscriptores. Y bueno, Génesis yo la conocí mejor a través de que, bueno, como ella ganó el sorteo, nos pusimos en contacto y desde ahí nos conocimos un poco. Y bueno, me hizo una sorpresa súper linda y me mandó un perfumito que ahora se lo voy a compartir junto con otros regalitos que ahora no lo tengo, pero bueno, voy a tratar de compartirle alguna foto de otras cositas que ella me mandó. Me mandó un t-shirt con mi foto y de verdad muy, muy lindo, precioso, de color rosa, muy lindo. Ella sabe que el color rosa es uno de mis preferidos. Y bueno, de verdad que fue un detalle súper, súper lindo. Muchísimas gracias, Génesis, si me estás viendo. Y bueno, sabes que te aprecio muchísimo, te he cogido muchísimo cariño en el tiempo que tenemos hablando, conociéndonos. Y te agradezco muchísimo por tu gesto tan bonito y por ver mis videos y el apoyo que siempre me das. Bueno, el perfume del que le estoy hablando que ella me compartió. Y bueno, mientras nosotros hablábamos, yo le estuve diciendo que si los perfumes de Saison de catálogo aquí yo no puedo conseguirlo. Estuvimos hablando de perfume y bueno, en esa conversación salió que sí, que le dije que. Y ella tuvo un detalle tan, tan lindo que ella me mandó de regalo de cumpleaños este perfume que ella. O sea, se imaginaba que me iba a gustar porque sabe que me gustan los perfumes dulces. Y este es el Sweet Black de Saison. Este perfume, ella me lo mandó de regalo. Un detalle muy lindo, una sorpresa súper linda. Y bueno, este perfume me ha encantado, un perfume que huele riquísimo. No conozco muy bien sus notas, no la he visto todavía. Pero es un perfume que de las notas que yo le siento vainilla, un perfume bastante avainillado y almendra, le siento almendra también. No sé si tendrá un poquito de café también por ahí, pero puede ser porque sí, es como ese tipo de olor, como el olor, por ejemplo, del de Jimmy Choo, ¿cómo se llama? El Fever de Jimmy Choo, ese tipo de olor así. Muy avainillado, con almendra, como se siente como si tuviera también un poquito de café. Es súper, súper rico y a mí me ha fascinado, de verdad que está delicioso. Y bueno, este es uno de los que llegó a la colección por ese detalle tan bonito que tuvo Génesis conmigo. Y bueno, aquí está. Nuevamente Génesis, muchísimas gracias, preciosa.
Muchos besos y muchas bendiciones. Bueno, vamos a pasar al siguiente porque no tengo mucho tiempo. No me voy a meter en notas, ok, porque no tengo tiempo. Otro perfume que llegó a la colección es este. Este fue una compra que hice y bueno, lo vi en Notino en muy buen precio. Y quise probarlo porque las notas me gustaron mucho. Creo que de Clara, no sé si tiene crema batida, notas muy gourmand, no recuerdo, pero bueno, es este. Y este es el Confidence de Eau de Confidence de Avon. Un perfume muy rico, se parece mucho a Viva la Juicy. Lo primero que me vino a la mente cuando lo olí fue eso, que huele muy, muy parecido a Viva la Juicy, este perfume de Juicy Couture. Es muy, muy rico, muy rico. Bueno, vamos a otro que también se agregó a la colección, llegó hace poco, y es este. Este es el Glow. Un momento, que está pasando un carro. Este es el Glow, Glow, ¿cómo se llama? Glow After. Bueno, se lo dejo por aquí escrito, de Jennifer López. Este perfume de aquí, yo lo compré hace poco porque este lo tuvo una amiga mía que tuvo en la adolescencia y me traía muy bonitos recuerdos. Ella tenía este perfume, si no me recuerdo mal, era este. Porque me recuerdo que era la botella plateada y era de Jennifer López. Entonces yo me recordaba que era muy muy rico ese perfume que ella tenía. Y bueno, lo vi en Notino. No, este lo compré en Brasti. Y lo vi en muy buen precio y dije hace mucho mucho que lo quería tener. Y bueno, aquí está finalmente. Es un perfume tan rico. Un perfume floral, frutal. Es muy rico, es dulce y de verdad que ni parece un perfume económico, huele a un perfume más caro. Es súper rico, quizá más adelante se lo saque y le cuente mejor de él, pero es muy rico este perfume. Y para nada aniñado, para nada aniñado, es un perfume que ni siquiera parece tan económico, es muy rico este perfume. Bueno, vamos con otro que llegó y bueno. Otro que llegó a la colección es este, y este es Elisa Le Parfum Resort Collection, este de aquí. Y este perfume de aquí, este fue un intercambio que hice y un intercambio que me ha fascinado, me ha encantado este perfume. Le cuento que este perfume se parece bastante a su hermano, el clásico Elisa Le Parfum. Que fue un perfume que yo no pude con ese perfume. Ese perfume no me gustó absolutamente nada porque es muy floral, huele mucho, mucho a flores, potente. Y bueno, a mí siempre me ha olido como a funeral. Los funerales que tienen todas esas flores, ese olor así, cuando en lo funeral están todas esas flores que se siente ese olor así. Así me huele ese perfume. Elisa Le Parfum tiene miel, pero yo no le sentí absolutamente nada de miel, nada dulce. Este de aquí se le parece bastante, pero este de aquí, chicas, tiene una nota frutal. O sea, es como el Elisa Le Parfum, así bastante floral, pero con un toque alegre y dulce frutal. Es riquísimo y me ha encantado porque es muy fino. Es un perfume muy fino, muy fino, muy elegante. Y de verdad que es un perfume que esa elegancia y esa fineza que tiene me ha encantado. Me ha encantado un perfume súper rico, elegante y muy, muy femenino. Y bueno, este otro que también ha llegado hace poco a la colección. Y bueno, aquí vamos con este perfume de Kinky. Y este también, nunca lo he sacado aquí en el canal. Y este perfume es un perfume económico también. Y lo compré junto con el de Jennifer López en Brasti.
Y bueno, este perfume de aquí es un perfume que absolutamente desconocido para mí. Es un perfume dulce, frutal. En cuanto a si me ha gustado, me ha gustado, sí, pero no me ha encantado que este perfume es un perfume que en mi piel se siente muy barato. Muy barato, muy sintético y se pierde, o sea, en poco tiempo, en no sé si en como pasado una hora, el perfume yo lo busco así, es como que se pierde en mi piel, no huele casi este perfume y se siente muy barato, pero bueno, le he dado oportunidad de usándolo en la ropa, y en la ropa ya me gusta más el olor, es un olor dulce, frutal, muy rico, no recuerdo notas, le dije que no le voy a mencionar notas, creo que tiene frutos rojos y es un perfume dulce, frutal. En la ropa sí se siente más rico, pero en mi piel se siente mucho lo sintético y se siente un perfume muy barato. Pero en la ropa huele muy rico, en la ropa sí. Bueno, en fin, es un perfume sí barato, es un perfume barato, entonces bueno, es. Muchas veces compramos los perfumes baratos queriendo que huelan a caro y bueno, no. Algunos perfumes sí son económicos y huelen tal cual. Y bueno, en este caso este es un perfume económico, huele bien, pero sí tiene eso que en mi piel se pierde, no huele casi y sí se siente así sintético. Y bueno, pero es un perfume muy agradable que por el precio creo que sí que está bastante bien. Y bueno, este es otro que llegó a la colección hace poco. Bueno, creo que terminé con los perfumes que llegaron. Entonces ahora le voy a compartir los perfumes que voy a sacar de la colección, ¿ok? Y le voy a decir por qué sin meterme en notas, ¿ok? Bueno, vamos primero con este perfume. De nuevo lanzamiento que hace poco ya le hablé de él. Y es el Interdit Rouge o Rouge, así como se pronuncie, disculpen mi mala pronuncia. Bueno, este perfume de aquí es riquísimo, huele muy bien, huele riquísimo, pero es que tiene una nota como que no me gusta del todo, que es una nota especiada, creo que es el pimiento. Y esa nota no me agrada del todo. Digamos que si el perfume tuviera su olor que tiene, pero sin esa nota especiada, entonces sí me terminara de gustar mucho el aroma, porque huele muy rico, huele muy bien, pero lo voy a sacar de la colección por eso, porque esa nota especiada que tiene no me agrada del todo. Y porque es un perfume, en fin, suave, no es un perfume que tiene mucha potencia, pero es riquísimo, es un perfume que tiene personalidad, se parece bastante al intenso, al del bote negro y se parece bastante a ese, pero este es más rico, este tiene más personalidad y bueno, esa es la razón por la cual este perfume sí se va de la colección porque por eso, porque no me terminó de enamorar y bueno, tampoco tiene esa potencia que yo busco en los perfumes. Bueno, cuando son perfumes de alta gama, yo soy bastante exigente y sí me gusta que los perfumes sean bastante, aunque no sean muy intensos, pero que sí, que tengan como más intensidad. Y este de aquí no es malo, su desempeño no es malo, pero es un perfume discreto. Y en mi piel se queda suave todo el tiempo, me dura como unas 6 horas, 7, pero siempre suave. Entonces, bueno, esa es la razón por la cual no me voy a quedar con él. Otro perfume que estoy de verdad, que lo he pensado muchísimo. He pensado muchísimo antes de tomar esta decisión y le he dado oportunidades tras oportunidades porque es un perfume que me gusta bastante. Pero ¿qué pasa con este perfume? Que este perfume siempre me agobia, siempre me da dolor de cabeza. Y estoy hablando de el hermanito del primero, bueno, el hermano mayor. Y estoy hablando del Interdit de Givenchy, un perfume que me gusta bastante.
Pero ¿qué pasa con este perfume? Que este perfume me agobia. O sea, es muy potente, es muy intenso. Los nardos que tiene este perfume. Es un perfume intenso. ¿Y qué pasa? Que por más moderadamente que yo lo use, me da dolor de cabeza. Me da dolor de cabeza siempre. Es como que el olor de este perfume, como que se me sube a la cabeza. Como que se me sube a la cabeza y no sé qué tiene este perfume, pero este perfume se me sube a la cabeza, me agobia y me da unos dolores de cabeza muy fuerte. Y bueno, yo pensaba que como era intenso, puede ser que tengo que usar atomizaciones poquita a poquita. Y bueno, aún usando dos atomizaciones, siento que se me viene la cabeza y creo que no me voy a quedar con él por eso, porque aunque sí me gusta su olor, me agobia mucho este perfume. Es muy intenso, no sé si es por los nardos tan potente que tiene, pero me agobia muchísimo y bueno, con todo el dolor de mi corazón, creo que lo voy a tener que renunciar a él. Bueno, vamos con este perfume. Y este es la Petite Robe Noire, la versión intensa de Guerlain. Y bueno, chicas, les cuento que este fue un intercambio que hice con una chica y bueno, ella me intercambió este perfume porque yo tengo la Petite Robe Noire, el clásico, que me gusta muchísimo, me gusta bastante. Y bueno, escuché que esta, la versión intensa, es como mucho más gourmand, que esta es la más gourmand de toda la línea. Y en fin, bueno, yo la quería tener porque, bueno, el otro me encanta, el primero. Y bueno, yo pensé, bueno, si el otro me encanta por los comentarios que he escuchado de este, creo que este me va a fascinar. Pero no, chicas, no fue nada de lo que yo esperaba. Este perfume lo voy a sacar de mi colección porque absolutamente nada de lo que yo esperaba. Este perfume yo me lo esperaba un perfume bastante dulce, más dulce que el primero, más gourmand. Pero no, este es un perfume que, ¿cómo se lo defino? ¿Cómo le explico? Es un perfume muy pachuloso. Este perfume es muy mentolado. Este perfume tiene nota de algodón de azúcar, moras azules, vainilla, pero la nota que yo más siento aquí es el patchouli. Creo que o sea, un perfume muy mentolado. Creo que las notas mentoladas que tiene este perfume se come a todas las notas dulces. Como que está muy por delante lo mentolado que tiene este perfume y yo no me lo esperaba así. Muy mentolado para mi gusto, entonces bueno, por eso yo no me voy a quedar con este perfume porque no me ha gustado. Bueno, vamos con este perfume de aquí y este es Alien de Mugler. Y bueno, que le cuento que Alien de Mugler es un perfume. Le cuento que este perfume yo lo conocí porque una amiga mía lo tiene, ok. Ella tiene Alien y ella me lo hizo probar. Y cuando yo probé ese perfume, wow, me enamoré. Wow, dije, wow, qué rico huele, yo lo quiero. Y bueno, sucede que desde ese momento yo comencé a buscar el Alien, lo comencé a buscar hasta que, bueno, probé varias versiones de Alien, probé la más reciente de L'Oréal y probé esta, que es esta es antes, esta es más antigua y pero siempre de Mugler, ok. Y bueno, qué pasa que cuando comencé a usar el perfume, que conocí este perfume, yo no lo sentía igual, no lo sentía igual que el que tiene la amiga mía. Entonces le pregunto yo, ¿cuál versión de Mugler tú tienes, de Alien tú tienes? Porque yo lo compré, pero no me parece igual. O sea, el tuyo huele más rico, huele más dulce. Y ella me dijo que ella tiene la versión Thierry Mugler. Entonces ahí yo entendí todo. Dije, entonces es por eso. La Thierry Mugler
huele más rico, he escuchado que también es más potente y es más dulce, es más rica. Entonces, este de aquí sí me gusta, pero no del todo. En realidad, la que me gustó más fue la que tiene la amiga mía porque lo sentí más dulzón. En fin, este perfume sí no me voy a quedar con él porque sí tengo un tiempecito con él, lo he usado, le he dado oportunidades, pero ya yo tengo varios Alien, ¿ok? Tengo el Alien Fusión, que me encanta, es de mis favoritos, me gusta mucho más. Y tengo el Eau Sublime, que también me gusta más. Y son más fácil de llevar. Entonces, por esa razón, no me voy a quedar con Alien. Y bueno, Alien lo voy a sacar de mi colección. Me voy a quedar con sus otros dos hermanitos, que los disfruto mucho más. Otro perfume que se va. No me voy a quedar con él, se lo saqué en mi último video recientemente. Es el Fantasy Intense. Fantasy Intense, un perfume que huele muy rico. Se parece muchísimo al Fantasy Clásico. Es casi lo mismo, pero este menos empalagoso, menos dulce. Sigue siendo un perfume muy juvenil. Un perfume ideal para niñas, adolescentes. Huele muy rico, pero sin este kiwi tan empalagoso. Este se le siente esa nota de chocolate blanco, el cupcake, en combinación con una nota frutal de kiwi. Pero este perfume a mí no me dura, no me dura nada, o sea, se pierde en mi piel después de las 2 horas, comienza como a desaparecer. Y la estela, incluso si la uso en la ropa, tampoco se siente casi. Entonces, es un perfume que, bueno, para ser supuestamente intenso, que no sé, ahora las marcas. Como que esto está de moda, que le ponen al perfume intenso para que se venda. Y en realidad no tiene nada de intenso. Creo que voy a hacer un video con ese tema, porque creo que es del interés de todos nosotros. Está pasando el carro. Creo que es del interés de todos nosotros, de todas estas versiones de intensa. Y bueno, creo que sí, que hay que saber cuáles son las que verdaderamente valen la pena. Esto de intenso no tiene nada, ¿ok? Entonces, bueno, sí, este creo que lo voy a sacar de la colección. Bueno, mis chicas y chicos, espero que les haya gustado este video. Y bueno, quería compartirle los perfumes que llegaron y bueno, otros que se van, lamentablemente. No me gusta renunciar a algunos perfumes, pero bueno, por alguna u otra razón, hay perfumes que sí, que no terminan de llenar nuestras expectativas. Entonces, sí. No lo vamos a dejar ahí cogiendo polvo y de adorno, claro que no. Entonces, bueno, mejor que lo disfruten otras personas que sí pueden sacarle provecho. Entonces, bueno, si les ha gustado este video, ya saben, manita arriba, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho, si les gustan mis videos. Y yo le mando muchos besos, muchas bendiciones y será hasta un próximo video. Y ahí viene otro carro. Pero bueno. Bueno, mis chicas, cuídense muchísimo y hasta la próxima.